Amigos y amigas, que tengan excelente día. No vas a creer lo que tuvo que informar el presidente López Obrador a todos los mexicanos. Te vas a sorprender. Antes de poner la información, los invitamos a que se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones y que los regalen un like para que le lleguemos a más personas con este video. Dejen sus comentarios y vamos a ver qué es lo que está sucediendo en la mañanera y qué es lo que tuvo que informar el presidente López Obrador a todo el pueblo de México, donde revela sorprendente gráfica. Pues vamos, amigos, rápidamente con la información. Vamos a escuchar. Vamos allá a La secretaria dijo que hay eventos, secuestros de 2 a 3 migrantes solamente en esta zona de Tamaulipas, ¿o en qué otras entidades están pues reconociendo que hay secuestro migrante? En el norte, siempre lo hemos dicho, de que el aumento en secuestros, por lo general, nosotros logramos bajar considerablemente el delito de secuestros en el país. Hemos reducido la incidencia delictiva, menos robos de vehículos, menos feminicidios. Hemos reducido en un 20% de cuando llegamos a la fecha el delito de homicidio, 20% menos en 5 años. Y el secuestro en más de 70%. Y lo que tenemos de secuestro en algunos casos son secuestros de migrantes para extorsionarlos. Esto lo hemos padecido en San Luis Potosí, por ejemplo, en la zona esa de Matehuala, que es San Luis Potosí, también en Nuevo León, en Coahuila y sobre todo en Tamaulipas. Lo que la secretaria explicó es que no se había dado, solo en Matehuala hubo algo así, de un secuestro de 31 personas. Se habla de 35 o 36 y de 5 que no pudieron, que ya fueron liberados en el mismo acto y que quedaron 31. Ese es el dato, 31, 32, y se está haciendo la investigación. Pero también esto debe de llevarnos a pensar que es muy importante cuidar a los migrantes, y la mejor manera de cuidarlos es que tengamos más albergues, de estancias, como lo estamos haciendo en el sur-sureste, porque el peligro es la travesía, no solo por secuestros, sino por accidentes de autobuses, volcaduras, pierden la vida migrantes. Entonces estamos trabajando en esto todo el tiempo. A ver si no pones la, para que no vaya a quedar la idea de que están subiendo los secuestros. No, están bajando, pero
de los pocos que tenemos, la de secuestro del año pasado. Sí, la general. La nacional. Mire, desde que llegamos, aquí llegamos y hemos logrado esto. Es un 77.6% menos. Sin embargo, de estos 36 en un mes, 35 aquí, 36, no alcanzo a ver qué meses. Está hasta por acá, a ver si no está. No, el es enero, ¿no? Sí. Del 19. Pero no, noviembre. Hasta noviembre. Estos 30 y aquí es 36 de noviembre del mes. De estos es posible que algún número sean migrantes, de los secuestros en general, por la extorsión de los traficantes de personas. ¿Posible extorsión hacia los migrantes secuestrados? No sabemos, no podemos adelantar nada, pero sí hay extorsión a familiares que les hablan. En algunos casos es porque ya los migrantes consiguieron sus visas temporales o la cita para que les entreguen las visas temporales, y como les importa llegar a la frontera, porque ya hicieron sus trámites, la detención es para condicionarles su libertad a que tengan que pagar algo. Es una extorsión. Bueno, amigos, si les gustó toda esta información, compártela en sus redes sociales, activen la campanita de notificaciones y regálenos un like para que le lleguemos a más personas con este video. Dejen sus comentarios y nos vemos hasta la próxima. Adiós.